Familia Pollito, bienvenido a un nuevo vídeo con nosotros. Hoy es ya miércoles, día 1 de junio, empezamos ya mes. Y son las 9 menos 20, tenemos ya aquí a Pedro vestido. Pedro, que va hoy de España. Cha, cha, cha. Epa. ¿Qué? No, esa no es de Madrid, esa es de España. No. Sí. Y no está, he estado todos estos días sin grabar porque mirad cómo estoy. Me hicieron el viernes analítica de sangre. Iba a grabar sábado y domingo y me puse mala y no he podido grabar. Se me quedaron los vídeos a media y por eso no voy a subir ni lo poquillo que grabé. Porque he estado mala. Además se me nota. Estuve el lunes en el médico. Me ha dado la alergia fuerte y encima a catarra. Y me mandan nada más que de eso de Respibien para la nariz que me mandaron. Un nombre muy raro que tiene. Y paracetamol. No me puedo tomar más nada. Encima con el pie, que tengo como si fuera una especie de esguince. Y voy, que con las zapatillas sin agarrar, sí voy bien. Pero cuando llevo sandalia o algo, no puedo ir porque voy coja. Y esto es de la analítica que me hicieron, que mirad cómo me han puesto el brazo. Encima me han sacado anemia. Otra vez, pa' colmo. Y bueno, ya está, hoy vamos a grabar, vamos a hacer una rutina diaria. Hoy tenemos que ir a comprar varias cosas para el bebé ya, para poder yo hacer el bolso del hospital. Porque anoche estuve toda la noche con contracciones y estos días también he estado con contracciones y ya no me fío. Ya lo que voy a hacer en la semana esta que viene son, en este viernes, paso mañana, 33 semanas de embarazo y ya hay que hacer la maleta sí o sí. Total. Diego, vamos. Y Joana está por aquí, que también, que se está poniendo el piche, que estaba haciendo pipí. Por cierto, el martes vamos a ir a ecografía de 5D, de Ecodaddy, para verle la carita al bebé, que quiero antes de que nazca verle la cara. Sí. Vamos a ir a la ecografía 5D, nos han dado la cita a las 8 y media de la tarde. Y la pedimos ayer la cita y nos la han dado. Y hoy vamos a ir porque nos hace falta unas cuantas cosillas de bebé. Y ya vamos a ver si podemos conseguir lo que nos queda del bebé. Entre hoy y esta semana quiero terminar de conseguir lo que me queda. Y ya está, vamos a ver si vamos al cole ya. ¿Eh? Vamos a ir al cole, mirad qué guapa va Joana. Y Joana también, que ayer estuvimos comprándole una cartulina negra para hacerle lo del gorro este para la graduación. El gorro de la graduación, sí. Y el polo blanco, que se lo estuve comprando para que se gradúe este año ya. Ya pasa primero. Y ya está, vamos a ver si nos vamos al cole. Así que ¡ay! ¡Hasta mediodía! Decidle vosotros hasta mediodía. ¡Hasta mediodía! Papá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el País de las Maravillas. Estamos desayunando. ¿Eh? ¿En Suiza? Con la alergia, ¿cómo está? Está jodido, ¿eh? Pero jodido. Vamos a ver si desayunamos, que hemos parado aquí a desayunar un poquillo. Media tostada. Ya es por la mañana, temprano. Y mira los ojos. Tengo los ojos, que ya no puedo. No te hagas con la oreja, no parece así. No, la oreja, es la fatiga. Y me va a la oreja. Y parece el Dumbo cuando va a chavalar. Claro, pues es que yo no sé manejarla. Bueno, vamos a ver si desayunamos y nos vamos después. Así que vamos a desayunar. Bueno, pues ya son, ¿qué hora es, Diego? Las 2 menos 10. Las 2 menos 10 del mediodía. Ya estamos aquí en la casa, que ya hemos venido. Ahora hemos venido, bueno, hemos estado en el mercadillo y después, Diego, ahora te vas a comer, ¿qué vas a comer? Voy a probarlo.
Es que está que le duele la barriga. Y está así que con el kebab, que es que anoche pedimos kebab. Y a mí no me... Y al final ni me comí yogur ni nada. No sé, nena. Tú vas. ¿Eh? Anoche no sé, nena. No me da ahora últimamente hambre, no sé por qué. Entre la calor y... Entre la calor, mal cuerpo y todo. Y mira lo que me ha pasado por probar dos bocados del kebab con el huevo. Mira cómo tengo la barriga de salpullido. Me sale así del huevo. Yo no sé qué alergia habré desarrollado yo. ¿Eso qué es? El papel, vale. Que tenía la cartera. Os voy a enseñar lo que hemos comprado. Menos una bolsilla que es lo del mercadillo de jodas, que esta tarde os la enseñaré, que se la dejó Diego en el coche. Mirad. El cubrecapazo. Papi, de otra que le des, me tiras el móvil. El cubrecapazo universal de Piqué, que se le he comprado en azul. Este me ha costado 17 euros. Mirad. El capazo del carro. Esto que vaya que lo perdamos. Que se lo hemos comprado al niño. Mirad qué esclavilla más chiquitina. Que ya está grabada y pone Dieguito, Diego. Ya está grabadilla. Papi. Ahí. Así, que no se pierda. Toma, esa la pongo en el culo. He comprado también el cojín de la estancia, que ya lo tengo, que me ha costado 12 euros. Hemos pillado en rebaja. De bastante más que valía, a 12 euros. Eso por aquí. Una almohada de estas para que no se le deforme la cabecilla, que hay que bajar mañana por otra porque no le quedaban mal a la muchacha. Mirad. ¿Veis? Con el agujerillo de la cabeza, una almohadilla. Luego mañana, esta vale 9,90. Mañana bajaremos por la otra. Que no quedaban más. Me ha dicho la muchacha que para mañana está. Ya lo tenemos también. Aquí. Le hemos comprado también un set de estos: de cepillo, peinecillo, lima de uñas, perilla para los mocos, corta uñas y tijerilla. Esto me ha costado 8,90. Trae nubes. Y es como un estuchillo. Se cierra y se convierte en estuche. Para llevarlo a todos los portátiles, vamos, fácil. Y continuamos con las sabanillas. Estas que son de mini cuna, mirad. Qué chula. En blanca y azul. A 10,90 que me han costado. Son todas 10,90 menos unas que han sido 11,90, ¿no, gorda? Sí. Estas que es de carricoche. Mirad qué bonita. Con el osito. Blancas son todas, papi. Estas no, tienen puntos de cruz, no me había dado cuenta. La que no tiene azul es la más carina. Sí, tiene azul. Tiene ositos azules. Digo la caja. Esta. Esta sí. Esta. Esta sí nos ha costado 11,90. La caja blanca. Que esta es para minicuna también, ¿no? Sí. Sí. Minicuna. Mirad qué bonita. He comprado tres de minicuna para tener quita y pon, para poner la almohadilla a la minicuna. Y dos de carricoche, para el carro, para salir, para todo eso que echan tragantahilla y todo. Esta es la otra de mini cuna, de estrellita, blanca y azul. 10,90 también. Y esta es la otra de carro. Que esta es más sencilla, es blanca con corazoncillos azules. Eso es lo que hemos comprado, que en total han sido, sin el piqué, que el piqué lo hemos comprado en otra tienda, 84 euros con 20, y el piqué que han sido 17 euros. Y la esclavilla casi en el Carrefour, 15 euros más grabado, 4, ¿no? 19 euros en total, si la esclava. Sí, creo que sí. Y en el Carrefour que hemos estado, hemos comprado para mí, para la maleta, los discos de la estancia para el pecho, un neceser de estos así básicos, compresas, como ya sabéis, que ahora hay que estar llevándome a tutiplé. Una esponja para mí de esta suavica, porque como ya sé que es cesárea, para limpiarme bien con la cesárea y todo, tiene que ser de esas blanditas. Un cepillillo para metérmelo yo en el neceser. Esto que lo hemos cogido para el niño, que es un termómetro para la bañera, para ver lo del agua. Un dudú de ranita que lo hemos cogido al niño. Mira qué chulo. A ver, más cosas.
las zapatillas para el hospital de casa, que eso ya me veréis luego en otro vídeo preparando el bolso. Y ya todo esto en pequeñito. El desodorante, un paquete de toallitas, gel de baño, gel íntimo, un botecillo de colonia, un botecillo de laca y un botecillo de champú. ¿Veis? Aquí. Y en el Carrefour entre todo ha sido 40 euros. Y vamos a ver si luego lo de la toquilla que ya le he comprado también, que ya la tengo, que está en el coche, que eso está en el coche, eso la enseñaré esta tarde. Y un trajecillo que le hemos comprado al niño. Y casi el otro que hemos comprado. Ah, y un peto para mí. Así que eso lo enseñaré esta tarde. Vamos a ver si comemos, que no hemos comprado de Carrefour unos bocadillos. Sí. ¿No? ¿Preparados? Vamos a ver si nos lo comemos. Y continuamos esta tarde. Hasta esta tarde. Pues bueno, ya son las 7 de la tarde. Yo me he duchado. Mirad el mono que me compré esta mañana en el mercadillo, que es de pantaloncito corto. Es muy fresquito, muy cómodo, la verdad. Mirad que trae la camisetilla esta blanca. Y me he duchado y digo, me lo voy a poner, digo, así voy fresquita con las Converse estas blancas. Digo, y así voy mejor. Pedrito, que ya está aquí, que está enfollinado, está enfadadito. No. ¿No? Y Joana, que está ahí cogiendo eso para peinarse. Y lo que me faltaba por enseñaros es lo del mercadillo, que es el mono, como habéis visto. El mono, y mirad. El trajecillo este que le cogió al bebé, que trae la camisetilla así como con números, y el petillo vaquero. Mirad qué monería. ¿Eh, papi? Y el papi se le cae, mira. Y le cae la baba. Esto que le hemos cogido así, de un mes se le cogió, porque como nos han dicho los médicos que viene grandote, digo, pues se lo cogemos de un mes, mejor que de 0 meses, y ya lo puede aprovechar todo el veranillo. Eso, a Joana que le cogió 3 braguitas de estas sin estirables. ¿Qué quieres, Joana? ¿Dónde está el pompón? El lazo está en el mueble del escritorio, el lazo de tu pelo. Y yo que me cogió de las mismas braguitas de estas estirables, 6, para tener para el hospital, para salir del hospital. Bueno, para estar allí con el periodo, cuando te baje el periodo. Y mirad la toquilla que le cogió al niño. Bueno, que la hemos cogido Diego y yo. Mirad qué monería. Es compañera al trajecillo que le cogimos. Mirad qué bonita con la puntilla. Tiene la puntilla todo alrededor. Y el lacito. Mirad qué chula. Y esto ha sido lo que hemos comprado del mercadillo. Pero con guste. Ya no hay más nada, ¿verdad? No. Y vamos a ir ahora. ¿Dónde tenemos que ir, Gordi? Pues tenemos que ir al Mercadona. Sí, y a... Y a dar un paseo. Y a dar un paseo, sí. Sí, es verdad. Y ya está, vamos a ir ahora. Así que, ¡hasta ahora! ¡Español! ¡Español! ¿Estás contento? Y que no para quieto. ¿Mi Joana está por aquí? ¿Es Joana? Mirad cómo ha venido del cole. Con una pupa. Pedro. Pupa ha hecho más pura o mal. No, porque como la había duchado ahora, se le despega. Es que las tiene muy pegadas. ¿Sí? Que eso las tiene muy pegadas y ahora como la había duchado. Se va a despegar. Claro. Ya, pero... Señala los pollitos cómo llevas el diente. Ahí, ya le los está saliendo. Casi, casi. Casi, casi. Casi, casi. ¿Y el Dieguito por aquí que va? ¿Hace calor? ¿Hace calor? No. Una poquilla, ¿eh? Hace calor porque yo llevo mi bebé gordito en el panzón. Mirad el tren, qué chulo. El tren. Pues bueno, ya bajamos tal casi. Diego. Diego, lo bajamos cargado. Bueno, cargado, una bolsilla. Mira. ¿No? Mira lo que ha pillado el Pedro. Cartas de Pokémon. Y la Joana un Tamagotchi que llevan. Ahora se ha puesto otra vez de moda la leche los Tamagotchi. Casa voy a abrirlo. Casa va a abrirlo. Tienen los Tamagotchi más años. Tienen los Tamagotchi desde que yo, vamos, yo me acuerdo de la tarde de chica. La
Y ahora se han puesto otra vez de moda. Y ahora están con las tamagotchi otra vez que no cagan. Esto tal vez es una carta de los 6 años. Y había tamagotchi. De una niña, de una película. De la película del rey. Un tamagotchi de con Laura aquí. Perdivo, yo tengo uno. Entonces, no, nadie hay uno más chulo hoy... que le puedas poner una foto tuya. Cállate ya. Sí, pero eso vale 50 euros. Sí. Y 200. Y yo ya voy coja perdida que me duele el pie. Ya no puedo más. De la versión de Tamagotchi, que podía juntarlo. Sí, que se enamoraba. Tenían bebés. Bebés, sí. Y había un había unos Tamagotchi, pero era más grande, que era con una muñeca. Sí. Ahora de Total, hemos comprado para cenar empanada y tortilla de patata, empanada de pollo y una tarta que llevaba yo con la obsesión de la tarta de la Velvet del Mercadona de la Roja, que tenía muchas ganas. Pedro, con papá, venga. Para todo. Sí. ¿Y papá? Y y hemos cogido la tarta y pan Bimbo que no hacía falta. Y un tinte para el pelo negro para mí, que no, que me voy a cambiar el color. Y ahora os enseñaré que el sábado estuvimos en Jodas viendo a los abuelos de Diego. Y no le compré a los niños una mantilla para la cunilla, una mantilla muy bonita. Y un trajecillo. Y ahora os lo enseñaré. Yo ya voy con el pie que no puedo más. Me duele a reventar. Así que vamos a ver si llegamos a casa ya. Bien, mirad cómo ha quedado. Que le he puesto el cubre capazo. Mirad, os voy a poner para que veáis mejor. Mirad cómo se le han quedado las sábanillas y el cubre capazo. Es que esto está así que le entre mal la luz. Mirad, qué bonitas se han quedado. ¿Veis? ¿Eh? Así, y así no le entra el polvo. Por eso lo tengo puesto así. Y os voy a enseñar lo que he dicho que le regaló la abuela de Diego el sábado cuando estuvimos. Mirad, un trajecillo que le ha comprado azul de rayilla, de 2 a 4 meses, que es, mirad qué bonito, un pelele. Y si sintías que está Joana con el tamagotchi ya de tarea. Y mirad la mantica. Mirad qué bonita, que pone príncipe. Así con el en azul de puntito. Y por dentro de pelillo con el osito que pone príncipe. Y ya está todo el armario. Para luego preparar ya el bolso del hospital y el bolso mío. La maletilla mía. Y ya está, yo tengo los pies súper mega hinchados, mirad. Mirad cómo tengo el pie hinchado. Tengo ahí el bulto que me duele un montón. Tengo muy hinchado ya. Pero este más se nota que está el que tengo malo. Lo tengo muy hinchado. Mirad que tres. Con el Tamagotchi. Y Pedro con las cartas en la mano. Pedro. ¿Están de tarea? Sí, ya lo han visto. Cartas. Y ya está. Vamos a ver si hacemos la cena. Ya que los niños van a hacer unas pizzas que teníamos ahí congeladas. De esas congeladillas y nosotros tenemos la empanada de pollo y la tortilla y ya está, vamos a ver si cenamos y descansamos, así que adiós, hasta el próximo vídeo, adiós.